objeto de la convención que hoy nos reúne aquí a todos, que se va a celebrar estos días, es un derecho de todos los españoles que el señor Zapatero ha empezado a convertirlo en un objeto de lujo. Zapatero ha conseguido poner patas arriba lo que con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, otros antes que él hicieron por asegurarnos a todos los españoles un estado de bienestar. He tenido la oportunidad de participar en muchos foros municipales a nivel nacional y creerme si os digo que si los ayuntamientos aún estamos en la agenda política es única y exclusivamente por el permanente interés que ha tenido y tiene Mariano Rajoy por reivindicar atención a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Hay dos formas de entender la política. Dos modelos en estos momentos. El que ofrecen los socialistas en España y en Cantabria, con ese gobierno regional que conforman dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Regionalista, tanto monta tanto, y el modelo del Partido Popular en tantos ayuntamientos de la comunidad autónoma. Son solo algunos ejemplos, pero demuestran claramente las diferencias entre los dos modelos, el modelo socialista y el modelo de un equipo de gobierno del Partido Popular en un ayuntamiento con nuestras limitaciones. Y con toda humildad lo digo, que es el modelo político del Partido Popular. ¿Os imagináis lo que puede ser ese modelo en un gobierno regional multiplicado por 10 cuando dentro de un año sea Nacho Diego presidente? Lo que supondría para todo Cantabria y lo que supondría también para Santander. ¿Cuánto van a cambiar las cosas aquí en Cantabria y cuánto van a cambiar en Santander? Bienvenido, secretario. Muchas gracias. Para eso estamos aquí, amigas y amigos, para seguir compartiendo, sumando voces y propuestas, voces autorizadas por su alta cualificación profesional, su conocimiento de la realidad de Cantabria y su valiosa experiencia en las distintas materias, voces que expresarán sus opiniones en libertad y que serán escuchadas con la atención y con el respeto que merece todo aquel que tiene algo que aportar en beneficio de nuestra comunidad. Para sumar propuestas y también para combatir la angustia, el fatalismo y la resignación con un mensaje de cambio y de esperanza. Cambio y esperanza que hoy en Cantabria solo representa el Partido Popular y cambio y esperanza que pasa necesariamente por un gobierno del Partido Popular. Porque nos va a tocar solucionar esta crisis y demasiados problemas y porque creemos, sabemos y podemos hacerlo. Creemos, sabemos y podemos porque en momentos como este, queridas amigas y amigos, la credibilidad acompaña al Partido Popular y la solvencia, la experiencia y la eficacia en la gestión nos avala. Los cántabros tienen que saber hoy que solo hay dos opciones posibles en Cantabria. O la sucursal de Zapatero, que gerencia, al menos hasta el momento, el señor Revilla, o un gobierno del Partido Popular dirigido y presidido por Ignacio Diego. Y creo que a estas alturas saben perfectamente lo que de una y otra opción pueden esperar. Este es el problema que tenemos en nuestro país, que tenemos un presidente del Gobierno que no sabe cuál es su obligación. Y su obligación es gobernar. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es tomar decisiones. Gobernar es ser el líder de un país, sobre todo cuando un país lo está pasando mal. Gobernar es ofrecer alternativas a los ciudadanos. Y gobernar también es anticiparse a los acontecimientos. Eso es gobernar. Gobernar no es esconder la cabeza o echar las responsabilidades a otros. Y yo comprendo que hay muchos españoles que quieren acuerdos y lo entiende muy bien el Partido Popular, porque somos un partido que está cercano a la gente. Y cuando las cosas van muy mal, lo que quieren los ciudadanos es que nos dejemos de intereses partidistas y de verdad velemos todos por el interés general. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Y hoy lo que quiere la ciudadanía es empleo. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Pero también los ciudadanos quieren que el Partido Popular sea un partido responsable y que de verdad pueda ofrecer a la ciudadanía
una alternativa distinta, una política económica distinta a la que está haciendo hoy el señor Rodríguez Zapatero. ¿Vosotros creéis que los ciudadanos quieren que nosotros pactemos con el Partido Socialista para que el Partido Socialista suba los impuestos y siga aumentando el déficit público? ¿Vosotros creéis que los ciudadanos españoles quieren un acuerdo entre los partidos políticos para que nada cambie? Yo creo que no. Yo creo que no.